La presidenta de la Comunidad de Madrid, en una segunda conversación telefónica, le dijo al presidente que necesitaba tiempo. Hasta hoy al mediodía. La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid ha decidido no hacer nada. Miren, la última semana eh, han fallecido 63 personas por COVID-19 en la Comunidad de Madrid. Ahora mismo hay 3.361 personas hospitalizadas en la Comunidad Autónoma de Madrid. Hay 498 personas en las unidades de cuidados intensivos luchando entre la vida y la muerte, luchando por su vida. ¿Podemos cruzarnos de brazos o podemos frenar al virus? La política está para servir y para frenar al virus. La obligación de este gobierno y de cualquier gobierno con alma es frenar al virus doblegando la curva de contagios y protegiendo a los madrileños y al resto de españoles, aunque suponga algunos sacrificios. Todos debemos hacer frente al virus protegiendo a nuestros vecinos, siguiendo las reglas que nos hemos dado, cumpliendo en definitiva las normas. En la Comunidad Autónoma de Madrid, esto es indiscutible, el virus tiene unos niveles de transmisión muy altos. No hay solo brotes, hay transmisión comunitaria. Y a la atención sanitaria corre el riesgo serio de verse desbordada. Todavía no hemos llegado al invierno. y no acabamos ni tan siquiera un poco a aproximarnos a los principales estándares europeos.